Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Cortín? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches. Bueno, desde la otra vez iniciamos una especie de charlas que se llaman Living de su casa. No vamos a hacer una introducción política, vamos a hablar de política, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de ecología, pero así, ¿no? Como claro. Si fuese en el living de la casa. Y hoy está Antonio Brailovsky, escritor, economista, gran amigo también, porque es alguien con quien uno ha conversado, lo ha visto, ha puesto a la ecología en un lugar periodístico. Claro, y además que viene hablando de esto, demostrando coherencia en esto desde hace muchos años, cuando lo miraban todos como una especie de rara avis, ¿no? Pero ¿cómo que te interesa la ecología? ¿Qué es eso, no? Y hoy resulta que es una preocupación mundial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso como la ecología? ¿Para qué sirve? Claro. ¿Para qué sirve? Digamos que hace falta para fijar políticas de supervivencia de la especie. Nada más o nada menos. Claro. Ahora, es interesante porque nosotros hicimos una nota donde vos me contabas que el tema del riachuelo ya Irigoyen en su discurso lo había planteado y que nunca desde Irigoyen hasta ahora nunca se hizo nada. No, un poco antes. O sea, la última vez que se hizo una limpieza a fondo del riachuelo fue después de la epidemia de fiebre amarilla en 1871, presidencia de Sarmiento, donde se erradicaron las industrias contaminantes. Ajá. Desde 1871 hasta ahora se hicieron muchas cosas parciales, pequeñas, algunas de buena onda, muchos proyectos, algunos proyectos corruptos y otros proyectos bien intencionados. Pero la acción sobre el agua misma, sobre la calidad del agua, no se hizo nada importante desde 1871. Hay un proyecto de Irigoyen de mandar las cloacas, en vez de que vayan al riachuelo, mandarlas al río, con lo cual se cambiaba la contaminación del lugar, pero el proyecto no se hizo. En este momento se está haciendo un trabajo bastante interesante en limpieza de márgenes y en definición de industrias contaminantes. Ahora, el paso siguiente, que es, una vez que se le dice a una industria, usted contamina, el paso siguiente que es apretarlos en serio, eso ya es una decisión política que no sabemos hasta dónde se va a tomar. Y por supuesto, las cloacas van a parar ahí. Claro. Ya en ese momento, como bien vos decís, Sarmiento radicó algunas industrias y en términos históricos, pocos años después, con Irigoyen, ya estaban de vuelta esas industrias, por lo visto. Una década después se instalaron los frigoríficos. O sea, en la época de Sarmiento, que en realidad no fue él, coincidió con la época de Sarmiento, los saladeros estaban en decadencia. Ajá. Entonces echaron las industrias contaminantes, que eran los saladeros. Ajá. Y después se instalaron los frigoríficos, que era la nueva industria en auge a fines del siglo XIX y se quedaron. Y la pregunta hoy es, ¿por qué crees que es tan difícil erradicarlos o por lo menos ofrecerles incluso facilidades para que hagan un plan de descontaminación, digamos? ¿No? El tema es una sociedad que no está reclamando por eso. Entonces, digamos, ¿qué cosas entran en la agenda política? Lo que la sociedad reclama. Uno piensa, si el SENA estuviera en el estado del riachuelo, ¿qué le diría la sociedad a Sarkozy? Bueno, esa diferencia entre la actitud de la sociedad francesa, que no soportaría un SENA en el estado del riachuelo, y la sociedad argentina, que se acostumbró y lo acepta. Ahora, la sensación es que la vida verde, lo ecológico, es muy progresista, pero al mismo tiempo da la sensación de que es muy caro, de que es más caro que la vida contaminada. ¿Es más caro? Depende de qué cosas. Es decir, ¿cuánto le cuesta a la sociedad argentina el que tengamos cientos de miles de personas en riesgo sanitario por tener uno de los ríos más contaminados del mundo? ¿Cuánto nos cuesta que ese río desemboque en nuestra fuente de agua potable, con lo cual vamos a tener una crisis de agua potable muy pronto? Y al mismo tiempo, ¿cuánto nos cuesta perder el mejor espacio inmobiliario de la ciudad? Porque uno dice, si comparamos qué hace Florencia con el Arno, qué hace París con el Sena, podríamos haber hecho lo mismo con el riachuelo. Casi podríamos. O sea, pues, potencialmente sería un área inmobiliaria muy interesante, digamos. Claro. El área más valiosa inmobiliaria, la más valiosa, claramente. Es decir, ¿qué hacen otras ciudades con el río urbano?
le dan un valor máximo. Bueno, nosotros no tenemos Notre Dame al lado, claro, ni estamos en condiciones de poner el Louvre al lado del riachuelo. ¿Hay conciencia ecológica entre los alumnos, entre los profesores, en la escuela argentina? Sí, 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 sí. Definitivamente sí en la gente joven, definitivamente sí en los docentes. El problema es que esto ingrese en la agenda política, que ingrese en la prioridad que tienen otros países. Un ejemplo, uno entra en internet y se encuentra con que todas las ciudades mexicanas miden la contaminación del aire todos los días y lo publican en los diarios. Hoy el nivel de contaminación del aire alcanza los valores aceptables o tantos días por año no alcanza los valores aceptables o los supera y no sé qué. Y toda una discusión de si este año hay 40 días con niveles altos de contaminación y el año pasado hubo 22. Y se toman medidas. Y se toman medidas. ¿Qué es para la gente asmática? ¿Para qué? Porque, ¿cuáles son los problemas? Sí, de salud. De salud, por supuesto. Es decir, la gente asmática y además el que genera asma, el aire contaminado. Pero lo que digo es, otras sociedades, y estoy hablando de otras sociedades latinoamericanas, lo miden, lo ponen sobre la mesa, dicen, el problema existe, lo discutimos. Lo discutimos y bueno, hay mejores medidas, peores medidas, el gobierno dice hicimos mucho, la oposición dice hicieron poco. Forma parte de las reglas de juego de la política. Esto es lo que nos está faltando a nosotros en Argentina y que hay en Uruguay, en Chile, en México, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en todas partes menos aquí. Ahora, el otro tema es, ¿no hay conciencia ecológica o la conciencia no deriva en política? Es eso, digo, los políticos no ponen en su pancarta o en su, ¿cómo se dice? En su programa, digo, porque no suma votos, salvo los del Partido Verde o algunos sectores. Yo creo que forma parte de la distancia que hay entre los políticos y la sociedad, que no se saldaron los conflictos del 2001-2002. Entonces, a partir de la crisis del 2001-2002, la clase política se encerró en una burbuja. Y el error de los medios fue copiar la agenda de la clase política, la agenda que baja la clase política, sí, en vez de generar agenda propia y decir, caramba, hay este problema que los políticos no están viendo. Atención. Esto, este segundo aspecto, los medios lo están haciendo en mínimo. Y vamos deberían hacerlo en otra escala. ¿Vamos a un corte? ¿Después hacemos otra pregunta? Sí, ¿quieres dejar una pregunta para el correo? Justamente sobre esto me gustaría que después habláramos, porque recién lo que te preguntaba, Ani, me parece interesante esto de que uno lo que ve, sobre todo en los chicos o en los más jóvenes, es esto de que la sociedad empieza a tomar conciencia, pero da la impresión de que eso todavía, más allá de la conciencia en ciertos sectores sociales, eso todavía no se traslada a la agenda. ¿Cómo lo ves? Ya volvemos.